Me siento. Tienes que poner el micro. Y bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Pública de Utrera en el día previo al día que en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, antiguamente llamado Mujer Trabajadora, era el Día de la Mujer. Voy a ser muy breve, para los que no me conozcáis, que yo creo que hay pocas personas. Yo soy Violeta Fernández, la delegada de Educación e Igualdad, y bueno, hemos querido hacer este día, este acto de homenaje a Almudena Grandes. El día 8 de marzo, pues un día importante, ¿no?, en el que celebramos o conmemoramos a esas mujeres luchadoras en todas las facetas de la vida, en todas y cada una de ellas, en el que han luchado para que mujeres de todas las facetas también de la vida pues puedan ejercer diferentes profesiones y diferentes aficiones en la vida. ¿Quién le podía decir, ¿no?, hace años a una mujer que podía ser pues escritora o periodista o científica o delegada de un ayuntamiento? Entonces, pues este año se lo hemos querido dedicar el Día de la Mujer a Almudena Grandes, porque nos parece una figura en el mundo de la literatura que es única y es la verdad que una maravilla, ¿no?, contar con su obra literaria en el mundo. Conocemos a los clubes de lectura, que sabemos que son fans de Almudena Grandes. Y bueno, para este día que mañana conmemoramos, para el 8 de marzo, se lo vamos a dedicar a ella, ¿no?, a Almudena, como mujer que nos ha dejado ese legado en la historia. Esta mañana hemos tenido talleres de escritura infantil a cargo de Montse Arispón, que es una escritora también utrerana, y la actividad era muy curiosa porque ella traía una ficha con nombres de hombres, ¿no?, por ejemplo, Fernán Caballero, y en la foto aparecía la foto de Fernán Caballero. Entonces Montse les preguntaba que si veían algo raro. Y yo allí cuando ella me lo mandó, yo decía, lo veía complicado para cuarto de primaria, porque la verdad que es complicado, ¿no?, explicarle con esas edades tan tempranas que, bueno, que las mujeres tenían que tener un nombre de hombre para poder escribir y para poder ser alguien en la historia, ¿no?, en la música, en la pintura, en todas las facetas de la vida. Hoy en día, pues, por desgracia, todavía hay personas que se lo cuestionan, pero bueno, por eso tenemos que reivindicar este día, tenemos que homenajear a todas las mujeres, y este año, pues, el Día de la Mujer, aquí en la biblioteca, se lo vamos a dedicar a Almudena, le vamos a decir a Almudena cariñosamente. Y no me quiero extender más, le voy a dar la palabra a Montse. Bueno, y terminando de los talleres, que me decía Montse que había sido fascinante cómo les había impactado tanto la actividad, ver hombres, nombres de hombres con fotos de mujeres y comprender que ese nombre es el que había tenido que tener para poder escribir. ¿Vale? Entonces, Almudena no ha tenido ese problema. Tenemos muchísimos libros en la biblioteca pública de ella y, sin más, le doy la palabra a Montse Arispón, que nos va a presentar a un gran amigo personal de Almudena. Con todos vosotros, pues os dejo con Montse. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Que creía que estaba apagado. Que nada, que primero muchísimas gracias por venir, por acercaros un ratito por la biblioteca, que yo siempre lo digo, cada vez que haya cualquier actividad hay que acercarse. Que los lectores y las lectoras tenemos que ser los primeros que promovamos todo esto, ¿no? Bueno, para quien no me conozcáis, yo soy Montse Arispón, soy escritora. Y ya está, lo más que voy a decir de mí hoy, porque hoy los protagonistas son Felipe y Almudena Grandes, ¿no? Yo voy a presentar a Felipe Benítez Reyes y, bueno, yo tengo que confesar que, por desgracia, tengo 51 años y hasta hace poco no sabía de su existencia. Por desgracia para mí. Por desgracia para mí, porque ha sido escarbar un poquito y darme cuenta de que tenemos un pedazo de escritor en mayúscula aquí al ladito y yo no lo conocía, ¿no? Entonces llevo muchísimos años perdiéndome
leer su obra, pero bueno, me voy a poner en él, vamos, nada que pueda. Va mucho de sus libros a mi mesita de noche y lo voy a leer en breve. Bueno, voy a hablar un poco de él, también muy resumido, porque evidentemente la protagonista es ella, ¿no? Felipe Benito Reyes es gaditano, es de Rota. A mí me gusta poner, cuando salen en la biografía las edad, los años, a mí me gusta ponerlo, porque eso señala que estamos aquí, de que lo hemos vivido, ¿no? Nació eso en Rota en 1960. Y bueno, su literatura es que abarca casi todos los géneros literarios, que a quienes escribimos sabemos que eso es muy complicado. Tiene muchísimo mérito y hay que tener mucho talento para saber, para ser un gran novelista, un gran poeta, traductor, articulista, ensayista y probablemente se me quede algo más, ¿no? La literatura de Felipe Benito Reyes es reconocida por su humor. En todos los sitios he leído, que me ha llamado la atención que lo primero es su humor y su lucidez, su precisión. Y en donde él contempla la realidad con ironía y con un propósito desmitificador. Me ha gustado esa. Sus libros están traducidos al inglés, al italiano, al francés, al ruso, al rumano, al portugués y no sé si me olvido de alguno más. Vamos, ya simplemente con esta presentación ya os podéis ir haciendo una idea de a quién tenemos aquí hoy en nuestra biblioteca, ¿no? En Utrera. Mira, ha recibido muchísimos premios, algunas distinciones muy prestigiosas como la Medalla de Andalucía a su carrera literaria. Ciudad de Valencia en 1988 de poesía por La Mala Compañía. Tengo que leerlo porque su currículum es muy extenso. Premio Loewe de poesía por Sombras Particulares. Premio Ateneo de Sevilla de novela por Humo. Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla por Vidas Improbables. Premio de la Crítica por Vidas Improbables. Premio Nacional de Poesía de España por Vidas Improbables también. Concurso de Cuentos Hucha de Oro. Premio Nadal de novela. Premio Julio Camba de Periodismo. Premio Nacional de Literatura, que no sé si lo he repetido. Premio Luis Cernuda y Premio Ojo Crítico Ojo Crítico de Narrativa. Probablemente me dejo alguno en el tintero porque después he estado viendo entrevistas y demás y creo que me ha quedado alguno, ¿no? Pero nada más que simplemente por esto os podéis hacer una idea del profesional que tenemos a nuestro lado. Ha escrito poesía, multitud de libros de poesía, pero voy a destacar dos, ¿no? Uno de los primeros que es Paraíso Maravilloso, Paraíso Manuscrito, que lo publicó aquí en Sevilla en 1982, y Trama de Niebla. Pero ya os digo, tiene como casi una veintena de poemas, ¿no? De poemarios. Ha hecho traducciones de T.S. Eliot, Prufrock y otras observaciones, los poemas de Vladimir Nabokov, que por ahí he leído que es uno de tus escritores favoritos, sí. Nabokov. Y bueno, también tiene ensayo, por eso lo que os decía antes, ¿no? Tiene ensayo, tiene Bazar de los Ingenios, entre otros muchos, Gente del Siglo, Don Quijote y Don Juan, Muñecos Místicos. Y en narrativa tiene Chistera de Duende, que es es tu primera novela, en 1991, El novio del mundo, con un personaje bastante peculiar, Pensamiento de los monstruos, Mercado de espejismos, El azar y viceversa, y creo que uno de los que el último es La conspiración de los conspiranoicos, es la última novela, es su última novela, pero también ha escrito teatro, ¿no? Los astrólogos errantes, leyenda en verso en tres actos. Y yo también os aconsejo que os acerquéis a su blog. Su blog es muy interesante, tiene artículos, pensamientos que él
que él va desgranando poco a poco en su blog, que es bastante, ya os lo digo, bastante interesante, deberíais de echarle un vistazo. Buscando información sobre Felipe, me llamó muchísimo la atención que nada más que metí Felipe Benítez Reyes en YouTube, lo primero que me sale es un vídeo que me encantó, que decía, ¿por qué hay que leer a Felipe Benítez Reyes? Y digo, bueno, vamos a verlo. Y decía, entre otras cosas, empezaba así. Dice, es uno de esos casos únicos donde un autor es un gran poeta, un extraordinario narrador, un agudo ensayista, brillante escritor de aforismos y de crónicas. Empezaba así, ya con eso. Por cierto, que también he leído que escribes aforismo, pero que tú no eres mucho de aforismo, que prefieres llamarlo frases, ¿no? Bueno, no me gusta los. No te gusta mucho. Y bueno, pero hoy estamos aquí porque él vamos a homenajear por medio de él a Almudena Grandes. Ya lo ha comentado Violeta, que es una escritora imprescindible en nuestra literatura, ¿no? Y hace poco. Y también un poco enlazándolo con lo que ha explicado Violeta, con los talleres que he tenido esta mañana con el alumnado de cuarto de primaria, escuché a Almudena Grandes decir que se aficionó a la literatura, o que dijo, yo quiero ser escritora, cuando su abuelo, que le leía poemas de Lorca, y una cosa que me gustó mucho, decía, y me escuchaba. Es decir, un niño... Uh-huh. ¿Sabes? Una niña que un adulto le escuchaba, ¿no? Es impresionante. Pues cuando su abuelo, pues, en su primera comunión, le regaló la Odisea de Homero, ¿no? Y ella dijo que tendría, bueno, en una primera comunión tendría 10 añitos u 11 añitos, como mucho, o más chica, depende. Y se la leyó y dijo, yo quiero hacer esto, yo quiero ser escritora, ¿no? Y me gustó mucho esa entrevista, porque qué importante es que los libros de alguna manera lleguen a las manos de los más pequeños, ¿no? Como estamos haciendo. Bueno, y sin más, pues le cedo la palabra a él. Después de esto, después de que él les ponga y tal, estamos abiertos a que hagáis preguntas, hagamos un coloquio, ¿vale? Así que nada, que le cedo la palabra a Felipe. Bien, muchísimas gracias por la acogida, muchísimas gracias a ustedes por venir, muchísimas gracias al Ayuntamiento, a la Fundación José Manuel Lara. A mí se me hace difícil hablar de Almudena aún, porque es curioso que todavía cuando pienso en ella no me hago la idea de que no voy a volver a verla. Tengo que pensar que no voy a volver a verla. Lo primero que se me viene es que la voy a encontrar cualquier día, ¿no? Y bueno, supongo que eso es consecuencia de una muerte prematura, como fue desgraciadamente el caso suyo. Pero bueno, es verdad que las amistades nunca mueren. Morirán con nosotros, pero no, las amistades no mueren. Yo, siguiendo el esquema propuesto, os voy a leer una semblanza de ella y luego, si os parece bien, pues abrimos un coloquio en torno a lo que os parezca conveniente. A sus 29 años, Almudena tuvo un éxito internacional con su primera novela, Las edades de Lulú. Y eso es algo que paradójicamente, o quizás no tan paradójicamente, puede arruinarle la vida a cualquier escritor o escritora joven si no comprende que el éxito es un mero accidente afortunado y no el fundamento ni el anhelo de una vocación literaria. Almudena lo comprendió enseguida y decidió que su meta no era la de seguir siendo una escritora de éxito, sino una escritora, con éxito o sin él. En consecuencia,
optando por la vía de la disciplina más exigente y de la dedicación más apasionada, apostando por sus convicciones literarias y no por las leyes de encantamiento del mercado, acabó siendo la escritora neta que quiso ser, con la peculiaridad de que el éxito, que por lo general resulta tan esquivo, decidió acompañarla durante toda su carrera, lo que no deja de resultar raro en una profesión en la que predominan esas maldiciones que animan de vez en cuando los cuentos góticos, ¿no? Por cada caso venturoso de éxito de una escritora hay miles y miles de destinos contrariados, aunque simplemente sea en su variante comercial, no estrictamente literaria. Quiero decir con eso que Almudena, todos los gremios son complejos, y el gremio literario lo es especialmente. Entonces, cuando alguien tiene un éxito muy grande y muy temprano, como fue el caso suyo, parece que luego tiene que estar pidiendo perdón durante toda su vida por haber tenido ese éxito. Y ella era muy consciente de eso, sobre todo además porque ese éxito vino de la mano, como sabéis, de una novela con una alta carga erótica, que en su momento fue muy, muy transgresora, que era el ponerse en el análisis de una sexualidad extrema desde el punto de vista de una joven, ¿no? Y eso parece que no, visto hoy, puede parecer normal, pero entonces sí fue un reto muy transgresor. Quiero decir que Almudena era consciente de que ese éxito se lo tenía que hacer perdonar de la única manera en que se lo puede hacer perdonar un escritor o una escritora, que es escribiendo obras indiscutibles y haciendo buena literatura. Y ese fue el gran propósito suyo, que fue un propósito de sobra cumplido, ¿no? Y bien, como decía, la dimensión de ese éxito, Almudena tuvo la suerte de conocerla en vida, porque sus libros fueron acogidos por una muchedumbre de lectores, pero su muerte evidenció además otra dimensión de ese éxito. Es decir, lo mucho que sus libros significaron no solo como ficciones novelescas, sino también como reparación y consuelo para las víctimas directas o colaterales de un tramo de la historia de España. Porque Almudena, en el ciclo de inspiración galdosiana de sus episodios, contó la historia desde el ángulo de sombra de los silenciados, de los difamados y de los inculpados. En suma, de los perdedores. Y acertó a componer un mural que ayuda no solo a entender nuestro pasado reciente, sino a entender sobre todo la condición humana, que es algo que a menudo tanto cuesta entender. En un tiempo en que los rituales mortuorios de un escritor de alcance popular no son ni de lejos lo que fueron, porque bastaría pensar en aquellos entierros multitudinarios que conocieron escritores como Zorrilla o Benito Pérez Galdós. El entierro de Almudena, y qué difícil se me hace decir esto, no solo tuvo una repercusión desacostumbrada en los medios de comunicación, sino que también congregó en el cementerio civil madrileño a una multitud espontánea que con un libro de ella en la mano expresó de ese modo su orfandad, la pérdida de una escritora que para ellos y ellas fue algo más que una escritora. Hay gente que se identifica emocionalmente con los personajes de las novelas, pero yo creo que en este caso daba la impresión de que aquello era una muestra más bien de una identificación emocional con la autora misma. Me he referido antes a la disciplina de trabajo de Almudena. Bien. En muchas ocasiones, ella y Luis, su marido, me hospedaron en su casa madrileña, la que cuando había visita, lo normal era que la sobremesa de la cena se prolongase.
Pero ella, a primera hora de la mañana, ya estaba ante el ordenador o ante su cuaderno de notas, respetando así, como si se tratase de un deber sagrado, el plan de trabajo que se había fijado minuciosamente y que afectaba a todos los detalles del proyecto que le ocupaba. El arranque, el correlato histórico, el número de capítulos, el número de páginas, el desarrollo, la configuración de los personajes, el núcleo de la historia, la documentación primaria y la documentación secundaria, el desenlace e incluso la fecha de terminación. Les confieso que yo no he conocido a nadie, y he conocido a muchos escritores, que se haya planteado la escritura de una novela con ese rigor ni con ese afán de exactitud en el cálculo. Parecía tener muy claro ella que las ocurrencias espontáneas y providenciales están muy bien, pero que está aún mejor el disponer de un método. Yo recuerdo estar allí en su casa de huésped, levantarme y ver a Almudena ya delante del ordenador, delante de su cuaderno, trabajando en la novela. La saludaba a través de la cristalera porque no la molestaba, y decía, ¿cómo tiene cuerpo? Si anoche nos acostamos a las tantas, ¿y cómo tiene cuerpo para estar trabajando? Yo lo único que quiero es tomarme una aspirina. Bueno, y aparte de eso, yendo un poco a lo personal, esa misma diligencia que demostró para afrontar proyectos novelísticos de dimensiones a veces titánicas, la aplicó a su vida hogareña. Yo creo que eso devenía también por el papel de matriarca que se vio obligada a asumir como consecuencia de la muerte temprana de su madre. Su madre murió cuando Almudena tenía 20 años y ella fue la que se hizo cargo de la casa, de sus hermanas, de sus hermanos. Y Almudena, igual que en una mañana podía escribir, qué sé yo, 15 o páginas, en un rato podía montar una comida para 15 personas. Y no solo eso, sino que la alegraba tanto que le elogiasen sus libros como que le alabaran sus croquetas. Luis de Montero, que es muy aficionado a montar comidas improvisadas, decía, oye, Almudena, que vienen unos amigos a comer. Y dice, Almudena, ¿cuántos? Y dice Luis, pues 15 o 16. Y a Modena se ponía el delantal, la espumadera, el cucharón, bate que bate, fríe que fríe, aliña que aliña. Entonces llegaba alguien y le preguntaba, oye, Modena, ¿te puedo ayudar en algo? Y eso se lo preguntaba quienes no estaban en el secreto, que para los íntimos era un secreto a voces, ¿no? Almudena en su cocina sabía manejarse como si tuviera cuatro brazos, igual que Vishnu. Aquel era su templo exclusivo y te fulminaba con el rabillo del ojo si te atrevías a profanarlo con solo ofrecerte a picar una cebolla o enharinar los boquerones, como diciéndote, ¿y para qué estoy yo aquí entonces? ¿No? Ella, la cocina era su reducto y todo el que entraba allí era un intruso. Y entonces, de pronto, después de aquello, lo normal era que reapareciera Luis, y que siempre ha sido partidario de convertir una comida entre amigos en una especie de boda calea multitudinaria, y entonces le susurraba a Almudena con tono de culpabilidad, le decía, oye, mira, que también vienen, y entonces ya eran 17. Entonces Almudena empezaba a hacer un arroz, sacaba fiambre, hacía una ensalada, ampliaba la ensaladilla rusa, y hacía una tortilla. Entonces volvía Luis, aparecía de nuevo y decía, mira, Almudena, que acaba de llamarme, que también, entonces ya eran 19. Y entonces más croquetas, o las gambas que había comprado por la mañana en la cooperativa de pescadores de allí de Rota. O los preparaba, aliñaba los tomates que ella recolectaba con mucho orgullo en el huerto que tenía en su casa de Rota. Entonces, más patata, más bechamel, y de nuevo llegaba Luis y decía, oye, Almudena, que se nos ha olvidado avisar a... Entonces ya eran 21. Y al final, pues bueno, contamos 21, más algún posible espontáneo que podía aparecer a última hora por esa afición que ya he dicho que tiene Luis a sumar comensales. Yo creo que Luis le gusta que haya mucha gente en las comidas porque así disimula que él no come apenas nada.
y menos aún a la hora de la comida, que es cuando menos come, porque yo creo que con la esperanza de que el azar le lleve a alguna pastelería, que es donde él encuentra los productos que considera adecuados para una alimentación equilibrada. 21, por ejemplo, preguntaba Almudena, entonces, y dice, bueno, pues ya está, pues más San Jacobo, más croquetas, lo que fuese, ¿no? Y la cocina parecía el Santa Santorum de una maga envuelta en vapores, ¿no? Y solo faltaba allí, como complemento escenográfico, una fumarola púrpura para dar la impresión de que aquello era el gabinete de una maga. Bueno, y entonces eran 21 personas, por ejemplo, pongamos por caso, para no hacer muy tremendo el relato, porque podían ser más. Y 21 personas, y allí no faltaba ni una aceituna, y desde luego sobraba de todo. Y luego empezaba el jaleo de las copas, como es natural, con toda su gama de caprichos particulares, por ejemplo, desde el Bosca con naranja de Benjamín Prado al tequila de Joaquín Sabina, pasando por el gin toni de Almudena y de Chus Visor, y por el whisky de Luis. Y luego, lo normal en esas reuniones era una conversación caótica hasta la madrugada, entre tintineos de cubitos de hielo, e incluso con los cantos regionales de los que solía encargarse mientras vivió el poeta Ángel González, se andaba por allí, que solía ir mucho durante los veranos, y que cantaba por un cantante asturiano, que yo creo que solamente conocía a él, que se llamaba Juanín de Mieres, que cantaba unas coplas así medio habaneras y Ángel las interpretaba con la guitarra. Y yo recuerdo una vez que Joaquín Sabina invitó a Ángel con otros amigos a un concierto de los Rolling Stones en Madrid, y Ángel sube allí en un palco, vi aquello y le preguntó: Ángel, ¿qué te ha parecido? Y dijo Ángel: esto ya lo hacía Juanín de Mieres. Bueno, también le gustaba mucho Almudena, que Javier Ruibal, que también era sido de estas reuniones, le cantase coplas de carnaval. A Modena le gustaba mucho el carnaval, se aficionó mucho y cogió como una fecha señalada lo que en Cádiz se llama carnaval chiquito o carnaval de los artibles. Y yo la recuerdo recorriendo sonriente y feliz los callejones laberínticos del Cádiz viejo, con ese paso firme de quien va en busca de la alegría, con la certeza además de encontrarla en cualquier esquina en la que se hubiera sentado una chirigota para ofrecer una versión cómica de las realidades más solemnes y prosaicas. Pero insisto en lo de antes. A la mañana siguiente, más o menos a esa hora en que los convidados de la noche anterior abrían un ojo con miedo, arrepentidos de todo corazón de la última copa, y volvían a cerrarlo para esquivar la factura de las irresponsabilidades, ya estaba Almudena delante de su ordenador o de su cuaderno, en su laboratorio de fabuladora, donde las humaredas de hechicería iban por otro lado de las de la cocina, por ahí iban las fumarolas, iban por dentro, ¿no? Y bien, y ese mismo día, a la hora del almuerzo, podían venir otros 21 o 25 que ella nos achicaba por menudencia. Porque si era capaz de poner en movimiento a centenares de personajes, ¿qué problema había en dar de comer a una veintena de personas? Pues ninguno. Aparte de eso, Almudena siempre estaba muy pendiente de la vida de sus más íntimos, regalando consejos y cuidados si las cosas se ponían problemáticas. Y lo hacía con la delicadeza de quien sabe que la vida de todo el mundo es irremediablemente difícil, como los aires gaditanos a los que ella hizo protagonistas simbólicos de una de sus novelas, pero no un problema irresoluble. De todos los amigos escritores, ella era, con muchísima diferencia, la de mayor renombre, la que más lectores tenía, la traducida a los idiomas más impensables, la autora de novelas adaptadas al cine. Pero jamás, lo subrayo, jamás
se jactó de nada, alardeó de nada, presumió de nada. Sospecho que en parte por lo que dije al principio. Su meta, y luego su orgullo, fue ser escritora. Y todo lo demás, el éxito o la fama, por ejemplo, era accesorio, como el perejil que adorna los platos. No quiero sugerir, ni lo pretendo, que desdeñase el reconocimiento, porque eso no lo desdeña casi nadie, y es un factor de estímulo para cualquier persona que se dedique a una labor creativa. Pero estoy seguro de que Almudena se hubiese pasado la vida escribiendo, aun en el caso de que solo la leyesen cuatro gatos, pues disfrutaba del embrujamiento de la necesidad de contar, de ejercer esa ordenación de realidades desordenadas que viene a ser la escritura creativa. Su muerte reveló la trascendencia de su labor, que va más allá de su trascendencia puramente literaria, siendo mucha su trascendencia literaria. Almudena, que se levantaba muy temprano todos los días para ponerse a trabajar, acertó a descubrir a muchos la cara oculta de parte de nuestra historia, el pálpito humano que no cuentan los libros de historia. Y esa fue, entre otras muchas, su grandeza. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, que me olvido. Nada, muchísimas gracias. Yo me he emocionado mucho con todo lo que has contado. A mí me ha encantado. Que abrimos ahora un turno de preguntas, un coloquio aquí entre todos nosotros. No sé si te parece, yo te voy a plantear una pregunta. Como hay muchísima gente que nos están viendo al otro lado, que no sé si quizás es demasiado simple, pero bueno. A quienes todavía no se hayan acercado a leer a Almudena Grande, ¿por qué leer a Almudena Grande? No sé si es fácil. También la respuesta puede ser muy simple, porque es Almudena Grande, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que, Almudena, yo creo que su literatura es un reflejo de ella. Almudena era una fuerza de la naturaleza en todos los aspectos, no solo en el aspecto creativo, sino en el aspecto normal y cotidiano, ¿no? Entonces su obra narrativa es un reflejo de esa potencia que tenía, de esa intensidad que ella aplicaba a la vida. Para plantearse, ya lo he sugerido, lo he apuntado aquí, para plantearse, decía, esos proyectos que ella abordaba, hay que tener mucha fuerza de voluntad, porque escribir una novela de 600 páginas llena de personajes, que requiere además, en su caso, muchísimo trabajo de documentación, porque ella tenía una labor previa de documentación cuando escribía. Se leía montañas de libros que hablasen de la época. Incluso cuando tenía que buscar referentes meramente escenográficos, pues veía montañas de películas también de la época para hacerse una idea, digamos, del ambiente, simplemente de una decoración de una casa. Ella tenía todo ese trabajo previo. Esas novelas no se escriben así por casualidad, porque tienes que informarte, porque si no estarías cometiendo errores históricos continuamente, ¿no? Entonces, esa no, sobre todo la novelística suya de los episodios, tienen un trabajo en sí, de la propia escritura, pero tiene también ese trabajo de documentación y de ordenar toda esa documentación. Porque cuando un novelista trabaja sobre un tramo histórico concreto que se corresponde con un tramo del pasado, de pronto todo eso se te hace una bola. Como no sepas depurarlo y como no sepas ir extrayendo
las cosas que te interesan para que tu narración sea efectiva, ¿no? Y ella eso lo hacía muy bien y lo hacía muy meticulosamente. Porque aparte digamos, del componente artístico, Almudena tuvo también muy claro que una novela tenía un gran componente artesanal, que es una construcción, es algo que hay que ir montando y que tienes que conciliar lo artístico con lo artesanal. Y si no lo logras conciliar, el equilibrio se tambalea un poco, se descompensa, ¿no? Y ella era muy, muy meticulosa a la hora de componer las novelas, de ahí que sus novelas tengan esa fluidez y esa capacidad de convicción en cuanto a la reconstrucción de una época. Yo creo que eso fue uno de los grandes aciertos de la serie de los episodios de Almudena. Es decir, si nos vamos a un libro de historia, pues nos habla de la guerra civil como un acontecimiento colectivo, ¿no? Simplemente como algo que pasa y hacen un análisis, digamos, pero es que, claro, detrás de una guerra hay millones de historias particulares y privadas y distintas. Ahora hablamos nosotros de la guerra de Ucrania, que lo vemos, por ejemplo, en los informativos, es una guerra de Ucrania, pero es que detrás de cada persona que estamos viendo pasar por allí hay una historia detrás, una historia distinta, y esa historia también hay que contarla, porque eso no lo cuentan los libros de historia. Los libros de historia nos van a contar los movimientos geopolíticos y las estrategias y lo que sea, pero no nos va a contar la historia de la gente. Y muchas veces, por la historia con mayúscula, casi todo el mundo pasa desapercibido, no es nadie. Todos somos carne de cañón. En situación bélica, todos somos carne de cañón porque no contamos en la historia. Si tenemos suerte, somos supervivientes, si tenemos mala suerte, somos víctimas. Pero esa historia no la cuenta nadie. Almudena contó esa historia, esa intrahistoria, digamos. Ella, por ejemplo, siempre estaba muy atenta a las historias familiares de la gente. Le contabas una historia y enseguida, y empezaba a escarbar. Cuéntame más. Y luego, a veces aprovechaba, lo transformaba, porque siempre en el proceso creativo, fundamentalmente es un proceso de transformación de la realidad. No cuentas una realidad tal cual. Lo vas transformando, lo vas adaptando a la verosimilitud de una novela que no es exactamente el mismo código que la verosimilitud de la vida real, ¿no? La vida real tiene sus componentes de verosimilitud, pero también de incoherencia, y en una novela esas incoherencias le restan verosimilitud. La realidad es bastante inverosímil, pero las novelas están obligadas a ser verosímiles, ¿no? Pero ella siempre, cuando alguien le contaba alguna historia familiar relacionada con la guerra, con la posguerra, todo eso, siempre decía, a ver, cuéntame más. Y quedaba con gente para que le contase esas historias y bueno, aprovechaba la medida en que podía, pero aparte de eso tenía un interés no ya exclusivamente literario, sino también un interés humano por comprender. Aunque no utilizase eso, aunque no fuese material luego que aprovechase en su novela, pero sí le servía para configurar un contexto. Por eso es lo que decía antes, el mérito también de encandilarte durante 600 páginas. Y que todo eso fluya, ¿no? Que el que lo ha escrito sabe lo complicado que es eso, por decirlo. Bueno, yo creo que sí, siempre, ha dicho, parece un recurso un poco sentimentalmente facilón, pero es verdad que el gran premio de cualquier persona que escribe son los lectores, y eso Almudena lo tuvo sobrado. Luego, otro tipo de reconocimiento son derivaciones, pero que un escritor, una escritora, lo que quiere es que lo lea y que lo que escribe tenga repercusión real en la vida de quien lo ha leído. Y más tratándose en este caso, que no es la de Almudena, no es en absoluto una literatura de entretenimiento, una literatura además de pensamiento, de análisis de la realidad, de análisis de la condición humana, de análisis histórico. Entonces, conseguir un número tan grande de personas que te leen y que te leen con fervor y que se identifican con aquello que tú has escrito, eso fue el gran premio que ella tuvo, y tuvo la suerte de conocerlo en vida. Y bueno, yo no recuerdo ningún caso, y llevo ya muchos años en eso,
ningún caso de un escritor o una escritora que haya muerto y que haya tenido tanta pervivencia en un mundo en que la actualidad ha cambiado de un día para otro y en que, por decirlo crudamente, los difuntos duran 2 días en la memoria. Sin embargo, la Almudena sigue viva como escritora. Eso yo es el único caso que he conocido después de estar muchísimos años en la literatura. Fijaos que, por ejemplo, al poco de aquello murió Javier Marías, que también es un autor leído, no tanto como Almudena, pero también un autor leído, y sin embargo no ha tenido esa muestra de afecto, esa perdurabilidad en la sentimentalidad de los lectores y de las lectoras. Ha sido una cosa más, más concreta, antes, ¿no? ¿Perdón? Poco antes murió Lafón también, ¿no? ¿Carmen Lafón? No, no, le estoy cambiando el nombre, quizás. Sí, Lafón, el de la sombra del viento. Ah, sí, bueno, sí, varios años antes. Sí. Safón. Sí, pero eso fue unos años antes, si no recuerdo mal, ¿no? Pero bueno, que en este caso yo creo que eso demuestra no solo una admiración literaria, sino también las personas que leían Almudena tenían un vínculo emocional con ella, con lo que ella contaba. Y eso es muy difícil de conseguir. Yo sé de mucha gente que ha leído Almudena, no la ha conocido nunca, pero sin embargo la siente un poco como casi de la familia, ¿no? Sí. Alguien a quien conoces y que forma parte de tu vida. Y eso no es frecuente. Digamos, ese nivel de complicidad no es lo habitual. Sí, bueno, yo creo que Almudena sí tenía una conciencia política muy, muy vehemente, ¿no? Además, no solo de fondo, sino vehemente, y que lo expresaba cada vez que podía. Y su literatura es una literatura en gran medida comprometida. Es decir, ella está contando unas historias desde un punto de vista ideológico. Hay quien piensa, sobre todo los maniqueos, que es una actitud maniquea. No lo es, tú simplemente analizas la realidad como intentamos hacer todos, intentar analizar la realidad a través de los datos de los que disponemos, y tú interpretas lo que estaba bien o lo que estaba mal, lo que te parece bien o lo que te parece mal. En este caso, yo creo que incluso que hay personas que han leído Almudena desde una ideología opuesta y han asentido también a su propuesta. O sea, que no se necesita, digamos, comulgar ideológicamente con el punto de vista suyo, porque en gran medida era una toma de postura hasta cierto punto sutil. Es decir, bueno, aquí sabemos quiénes son los malos, quiénes son los buenos, pero bueno, que todo está entreverado también, ¿no? No eran exactamente novelas de blanco y negro. Sí, yo creo que en cualquier persona que escribe, se quiera o no, se está transparentando su visión que tiene del mundo, de las cosas, de la realidad, de la condición humana, aunque uno no lo pretenda. Eso, a fin de cuentas, la literatura es la prolongación de un pensamiento, de un sentimiento y de una manera de entender las cosas del mundo, ¿no? Y es lógico y natural que ya la propia elección de los tramos históricos que ella elige para la serie de sus episodios, ya hay una toma de postura, ¿no? Es un intento de analizar distintos tramos de nuestra historia desde una determinada perspectiva. Y yo creo que, de todas formas, ya digo, cualquier persona que escribe, la ideología, de una manera o de otra, se transparenta. Yo creo que Almudena entendió bien que si tú simplificas la realidad, no resulta creíble, no resulta verosímil. La realidad, cualquier realidad, es muy compleja. Y ella entendió que tenía que exponer una realidad compleja, no una realidad simplificada, porque eso no acaba funcionando, ¿no? En una propuesta novelística. Y yo creo que ella acertó a eso, a ofrecer una complejidad, una realidad compleja.
a una realidad, como digo, simplificada, simple, con maniquero. ¿Alguna preguntita más? Yo me he quedado antes con cuando tú has comentado, has hecho un comentario que el otro día, escuchando una entrevista de Almudena, decía que le gustó tanto la Odisea porque sentía que las aventuras por las que pasaba Ulises estaban hablando de ella. ¿Sabes? Y que ella quería escribir algo así. No sé si a lo mejor eso es lo que intentó reflejar, ¿no? Que hay como historias universales, ¿no? Quizás, ¿no? Es lo que yo le escuché decir. Hombre, y hay otra cosa también, perdona, y insistiendo en eso, ¿no? El hecho de que Almudena, las novelas suyas han sido traducidas a multitud de idiomas. Es decir, que no es una cosa específicamente, si fuera una literatura costumbrista, ceñida a códigos nacionales, pues no tendría la proyección internacional que ha tenido, ¿no? Y que sigue teniendo. Eso demuestra que ahí se está hablando de algo universal, de unas historias que son universales, que no son historias locales, que no es un anecdotario limitado a un país, a una época o una ciudad como Madrid, sino que se está hablando de cosas universales que se pueden leer en China, que se pueden leer en Corea del Sur o que se pueden leer en Estados Unidos, y que encuentra personas que entienden eso, que asienten a eso y que lo comprenden, porque al fin y al cabo se está hablando de algo universal que es lo extraño de la condición humana y lo imprevisible de las reacciones de los humanos ante la realidad. Pues bueno, ¿hay alguna preguntita más? Si no, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Yo quiero, antes de nada, que no lo he dicho, agradecer por supuesto a la biblioteca, a la delegación de igualdad con Violeta a la cabeza, que ha sido la que ha tenido esta idea, a la Fundación José Manuel Lara con María, que está aquí, que es la que lleva todo, con quien hemos llevado todo el trabajo por debajo de esto, y por supuesto a Felipe Benítez Reyes, que bueno, nos ha encantado su exposición, muy emotiva. Gracias. Y por supuesto a todos vosotros y vosotras por asistir. No, pues muchísimas gracias.